Sí, hola, mis queridos cracks, déjenme, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks. Ya tenemos aquí el nuevo dispositivo, esta es la tablet, es el Samsung Galaxy Tab A7, cracks, en la cual vamos a pasar a formatear este dispositivo. Como sabrán, como siempre, doy el ejemplo de que está con una contraseña, en este caso de patrón, la cual se han olvidado. Pero crack, recuerda que si tienes una tablet igual o similar a esta, puedes pasar a hacer este mismo proceso de formateo. Si en caso también tiene algún tipo de error, cualquier tipo de falla que tenga el software, normal, te va a funcionar. Crack, en este caso, obviamente, ese proceso lo va a eliminar absolutamente todo, y entonces estamos dando el ejemplo de que también está con una contraseña de patrón, la cual se va a eliminar. Y antes de comenzar, crack, te recomiendo que retires tu tarjeta SIM y tu memoria SD card. Y entonces, muy bien, vamos a comenzar, ¿sale? Para esto, crack, lo primero que hacemos es conectar un cable de datos. Como podrán ver, está conectado a una laptop, puede ser a tu laptop, a tu PC, lo que sea, con tal que tu laptop o tu ordenador esté encendido, y lo conectas un cable de datos a tu tablet. Crack, no te preocupes porque no vamos a utilizar ningún programa, ningún software ni nada de eso, es simplemente que esté conectado, es todo. Pero eso sí, no lo vayas a conectar a la energía porque no te va a funcionar el truquillo. Tiene que estar conectado por algún motivo, tiene que estar conectado a una PC, porque así es como funciona este truquillo. Obviamente es para que le dé energía, pero a la vez para que mantenga algunos datos conectados con la PC. Pero como dije, no te preocupes, no vamos a utilizar ningún software, ningún programa ni nada de eso. Ok, una vez conectado, entonces ahora vamos a pasar a apagar la tablet. Pero cracks, como podrán ver aquí, al momento de apagar nos pide una contraseña de patrón. Entonces, lo que hacemos es, aquí como podrán ver, tenemos el botón de volumen abajo, el botón de volumen arriba y el botón power por este lado. Muy bien, entonces, y como podrán ver, la pantalla se apaga cada 5 segundos o cada 3 segundos. Entonces, para que eso no suceda, con mi otro dedo voy a mantener presionado cada 2 segundos, voy a presionar la pantalla para que este no se apague por sí solo. Entonces, muy bien, cracks, vamos a comenzar con esto. Es así de sencillito, esto ya cuenta con la última versión, que sería de Android 11, es por eso que es así. Y entonces, ok, vamos a presionar el botón de volumen abajo y el botón power. Ok, entonces con mi otro dedo voy a ir presionando, ¿sale? 1, 2 y 3, presionamos el botón power y el botón de volumen abajo, y con mi otro dedo, como podrán ver aquí, estoy presionando la pantalla para que no se apague por sí solo, ¿ok? Y entonces, una vez que se apague la pantalla, cambiamos el botón de volumen abajo por el botón de volumen arriba. Y entonces, una vez que aparezca el logo de Samsung, muy bien, la pantalla ya no estoy presionando, como podrán ver. Una vez que aparezca el logo de Samsung, rápidamente sueltan solamente el botón power y mantienen presionado el botón de volumen arriba hasta que aparezca este menú. Ahora sí, ya sueltan el botón. Muy bien, entonces, crack, ahora ya tendremos este menú, como podrán ver a este lado. Si se puede visualizar, aquí está el menú Recovery. Ahora sí, si gustan, ya lo pueden desconectar, cracks. El procedimiento, como han visto, es muy similar a lo de las versiones anteriores, solamente que en esta última versión es necesario conectar nada más un cablecito a la tablet. Sale un cable, como ya dije, un cable de datos al ordenador o al laptop, y con esto ya tendremos aquí al menú Recovery. Cracks, una vez que estemos aquí, nada más nos dirigimos a la opción que dice Wipe That Factory Reset. Para esto nos desplazamos con los botones de volumen abajo y arriba y seleccionamos con el botón power. Entonces vamos hasta la opción Wipe That Factory Reset, que está por aquí abajito, aquí está, y seleccionamos con el botón power. Muy bien, ahora nos vamos aquí a la única opción que dice Factory That Reset, bajamos y seleccionamos con el botón power o de encendido, y entonces ya está cargando. Esto es rapidito, ya está. Una vez que cargue, tendremos aquí al mismo menú, que sería el menú Recovery. Ahora, una vez limpiado los datos, que dice aquí a Wiping Data, una vez ya de haberle formateado, le damos nada más en Reboot System Now, que sería reiniciar el sistema. Entonces nada más seleccionamos la primera opción con el botón power. Y entonces, crack, básicamente ahora nada más nos quedaría esperar. Lo que acabamos de hacer es un restablecimiento o un formateo manual, se podría decir. Entonces, cuando un dispositivo es formateado o restablecido, como en este caso, en su primer encendido, que ya está encendido, que sería este, suele tardar más o menos entre un aproximado de 2 a 5 o hasta 7 minutos. Entonces, no te preocupes, nada más deja ahí tu tablet tranquilito, que solito va a encender. Y como siempre, yo voy a cortar de aquí el video y obviamente voy a dejar por aquí el tiempo de cuánto tiempo me tardó en encender y todo ello. Así que, crack, no te preocupes, y bueno, deja tu tablet ahí, que yo ya vuelvo. Muy bien, cracks, ya está, acaba de finalizar con su encendido. Entonces, muy bien, no ha tardado mucho tiempo. Ok, ha tardado alrededor de 3 minutos, más o menos. Entonces, una vez que estemos aquí, nada más vamos a darle ahora un inicio. Aquí seleccionan ya su idioma y le damos en el botoncito de iniciar. Y entonces, muy bien, aquí deslizamos la pantalla, marcamos aquí en última parte para que se marque todo. Y le damos en el botoncito de siguiente también. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí le damos en el botoncito de omitir, que está aquí abajito. Muy bien, esperemos un momento. Aquí le damos en el
el botón de no copiar. Ok, esperemos otra vez un momento también a que esto pueda cargar. Entonces, muy bien, cracks, aquí le damos en el botoncito de siguiente, aquí más, aceptar. Muy bien, vamos a esperar entonces un momento más. Aquí le damos en el botoncito de omitir, saltar de todos modos. Ya dice un momento, entonces, ok, esperemos un momento. Ya dice, por favor, espere. Básicamente, aquí tenemos ya algunas aplicaciones que ya se van instalando de forma predeterminada. Entonces, le damos aquí en el botoncito de siguiente también, aquí en el botoncito de omitir. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí también le damos en el botón de omitir. Y aquí le damos en finalizar. Y entonces, muy bien, imagino que ya está preparando las aplicaciones y todo ello. Y entonces, vamos a ver si todavía se encuentra con una contraseña. Y cracks, ya está. Pero vamos a bloquear, vamos a volver a encenderlo. Y entonces, ya está encendido. Y entonces, crack, ya está. Y eso fue todo por este video. Ya no tiene ninguna contraseña de patrón. Y como dije hace un momento, las aplicaciones que vienen aquí son las que vienen por defecto de fábrica. Entonces, ok, si tienes otras aplicaciones, obviamente vas a tener que volver a descargarla y todo ello. Entonces, ya está. Y eso fue todo por este video. En verdad, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo más importante. Y como siempre, entonces, yo paso a despedirme. No olvides suscribirte y activar la campanita que está por aquí abajo. Esto es GSM Prime. Y yo, pues, yo soy David Vega. Y nos vemos en el próximo video.